Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal, Santi? Muy bien. Bien, bien. Ahora vamos a hacer la galleta, la famosa galleta de... Chuen. Correcto, ya compramos el molde. ¿Qué? Pero esa galleta es diferente. Esa galleta la vamos a hacer de una masa que se llama de jengibre. Acá nosotros ya la tenemos preparada, ¿verdad, Santi? Sí. Estuvimos haciéndola hace mucho tiempo atrás y ya la tenemos lista, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a cortar nuestra galleta. Vamos, Santiago, colócalo acá, aquí. Acá para que tengamos varias opciones, varias galletas. Hazle presión. Con mucha presión. Muy bien. Excelente. Retiramos. Vamos a hacer otras más acá. Acá vamos a hacer otra. ¿Cuántas hacemos, Santiago? No va a caber, pero bueno. Aquí va otra. Sí cabe, mira. Pero van a caber una, dos, tres, cuatro. ¿Tres? Cuatro van a caber. No, creo que la otra no nos va a quedar. Pues vamos a ver si vamos a hacer la mezcla. Como ya tenemos nuestra galleta y nuestra masa, ahora vamos a colocar nuestra bandeja. Sí. Y le vamos a colocar, que, Santiago, ¿qué mezcla? ¿Qué ingrediente? De la galleta de jengibre original. Exacto, pero antes le vamos a colocar la mantequilla para que no se nos vaya a pegar. Y ahorita vamos a retirar para colocarlo. En ese caso vamos a usar quizás una espátula. Eso. No, yo. Ayúdame. Y colocarla acá. Ya. Listo. Vamos a seguir viendo si podemos hacer otra galleta, Santiago, con la mezcla que nos ha quedado. En este caso, retiramos nuestras galletas, las colocamos acá. Y seguimos amasando. Amasando. Vamos a terminar de amasar. Amasando. Amasando. Y ahora vamos a extender. Hagamos una pelota. Así. Pelota. Muy bien. ¿Me permites ayudarte? Sí. Ok. No puedo esperar cuando estén listas. Vamos a buscar otro molde. Si nos queda bien con eso, Santi. Sí. Con fuerza, Santi. Listo. ¿Ya? Ya casi. Ya casi. Ya. Ok, retiramos nuestro molde y vamos a retirar los excesos. ¿Te ayudo? No. Tú puedes, ok. Con cuidado, despacio. Ya. Colocamos. Listo. Y vamos a hacer de acá unas tres galletitas más. Vamos a hacer de esta forma. Aquí una. ¿Cuántas hacemos, Santi? Unas tres. Una más. Una más. Vamos a ver aquí. ¿Colocamos? Sí. Aquí vamos a poner otra. Y esas son galletas que no tienen forma. Y aquí colocamos una más. ¿En total nos salieron cuántas galletas, Santiago? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete galletas. Ahora que ya las tenemos acá en nuestro molde, vamos a
ingresarlas al horno. Pero recordemos que para ingresarlas al horno nosotros necesitamos siempre la supervisión de un adulto. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces tú te quedas aquí viendo y tía Carly las va a llevar al horno. Cuidado, Santiago. Nos retiramos un poco del horno porque está demasiado caliente. La temperatura la podemos buscar en la descripción para que ustedes puedan ver la temperatura del horno. ¿Ok? Uh-huh. Y esto sería todo. Ahora nos toca esperar. Posteriormente vamos a hacer nuestra mezcla de el glaseado. Sí. ¿Ok? Una eternidad más tarde. Estamos Hola. Ya retirando nuestras galletas. ¡Sí! Retiramos. Cuidado, Santiago, que esto está súper caliente. Vamos a dejarlas enfriar y vamos a hacer nuestras mezclas. Dejamos enfriar. Sí, están súper calientes. Vamos a esperar. Eso, ya están listas. Cuidado, Santiago, no te vayas a quemar. Dejamos que se enfríen. Tres horas después. Ahora vamos a hacer el glaseado. Y en este caso, el glaseado es color blanco. Por tanto, nosotros le vamos a agregar, en este caso, el azúcar, azúcar glas, con unas cucharaditas de agua caliente. Vamos a mezclarlo para que nos pueda dar la consistencia y así hacer nuestra galleta. Ya vamos a terminar. Vamos mezclando. Permítame, Santi. Vale, vamos a hacerlo. ¿Así? Sí, de forma envolvente. Muy bien. Cuidado, no se vaya a salir, no se vaya a llenar. Ya. Y ahora que ya tenemos nuestra mezcla, vamos a ponerla en una manga pastelera. Vamos a colocar nuestra mezcla en la manga pastelera para que Santiago comience a hacer los ojitos. Los ojitos. Ahorita vamos a colocar toda nuestra mezcla en la manga pastelera y vamos a colocarle en esta parte de acá de los ojitos, solo vamos a hacerle un nudito para que no se nos vaya a derramar o salir nuestra mezcla. Abrimos un orificio en la parte de abajo para que podamos hacerle los ojitos. ¿Te gusta, Santiago? Sí. ¿Te gusta tu galleta? Ok. Te voy a mostrar cómo es la galleta que tú tienes que hacer mientras yo voy a estar haciendo... ¿El qué? Los otros colores, porque esta galletita es de colores. ¿Ok? Te dejo acá para que tú le hagas la mezcla. Así. Así, excelente. Continúa. Te falta acá los brazos, el cinturón. ¿Listo?
Muy bien, Santiago. Lo estás haciendo muy bien. ¿Ya? Ahora colocamos las cejas. Las cejas. Sigamos viendo. Ya sé cómo son. Ok, entonces hazlo. Ay, qué fe. Ya lo vamos a arreglar. Muy feo. ¿Te gusta? Colocamos aquí. Ya está. Acá. Muy bien. Continuemos con más para que queden gruesas. Y aquí colocamos. Okay. Vamos a desbloquear el teléfono. Aquí está. Está enojada tu galleta. Está fea. Está enojada tu galleta. ¿Por qué está enojada tu galleta? No, está fea. ¿Y por qué la sentís así? Cuéntame. Está triste tu galleta. Nos hace falta un poquito más de mezcla, ¿verdad, Santiago? ¿Qué colores? ¿Qué colores nos hace falta? Rojo. Vamos a hacer rojo. Hacemos rojo. Andas enfermito, Santiago. Y ahora hacemos nuestra mezcla roja. Necesito la blanca. Blanca, ¿quieres blanca? Cuidado. Se ve preciosa tu galleta, Santiago. Muy bien. Excelente, Santi. Lo estás haciendo muy bien. ¿Ya habías hecho galletas de jengibre? No.
Y aquí está la mezcla roja. Para que le hagas los labios, Santi. A ver cómo son. Mira cómo son. Con esta, perdón. Ya. Finalizamos. ¿Te gustó? Sí. ¿Mucho? Sí. Muéstrale a tu papá. ¿Cómo quedó? Listo. Salud. Espero que vean todos mis videos y salud. Y salud.